Marta Figueroa fue hospitalizada. La conductora revela los detalles de su hospitalización. Los seguidores del programa, hoy, se llevaron tremendo susto. Luego de enterarse que una de las conductoras se ausentó de las transmisiones, se trató de Marta Figueroa, quien se sometió a una cirugía. A través de su cuenta oficial de Instagram, la periodista preocupó a sus compañeros y seguidores, pues en su publicación aparece Marta acostada en una cama de hospital y usando un cubrebocas. Sin embargo, mandó un mensaje explicando su situación. Reveló que se ausentó de sus labores, ya que había sufrido una complicación de salud. Bueno, ya me dieron de alta. Gracias a los que preguntaron dónde andaba y por qué no estaba en hoy, en el hospital, tuve una cirugía, pero ya estoy en casa, describió. Aclaró también que ya se encuentra fuera de peligro, lista para seguir y feliz de estar de regreso, detalló. Dicha publicación desató mucha preocupación de parte de sus fans y compañeros del matutino, y aunque aún no se sabe la razón o el procedimiento al que fue sometida, su situación desató angustia entre sus seguidores. Entre los mensajes que recibió se encuentran los de algunos de sus compañeros del programa, hoy, quienes incluso se mostraron sorprendidos de saber que se encontraba hospitalizada. Tania Rincón le recordó que la quiere. Raúl Araiza se mostró sorprendido y le preguntó sobre los motivos que la llevaron al hospital. Y ahora, ¿qué pasó, amiga? Andrea Legarreta compartió su felicidad de que pronto Marta Figueroa podrá estar de regreso. Me alegra tanto saber, ya, pronto estarás de vuelta, te amo, fueron sus palabras.